Yo soy Inma, por si aún no me conoces, y hoy os voy a traer un tema que a mí me ha servido siempre, ¿vale? Sobre todo para no preocuparme tanto, para no agobiarme tanto y no vivir con continua angustia, ¿vale? El tema es: no tienes ningún problema. Y esto pues lo he sacado de un vídeo de Wanda ayer que a mí me sirvió y me ha servido siempre, entonces yo eso siempre lo tengo en cuenta y a mí me ha ayudado a ver la vida de otra manera. Y por eso pues quiero compartir lo que yo sé y lo que yo aprendí y lo que yo utilizo en mi vida. En un curso de milagros se dice: no tienes ningún problema, solo crees que tienes un problema. Y bueno, nos referimos a problemas, pues a todas estas cosas que nos preocupan y nos angustian, ya sea una enfermedad, discusiones que tenemos con personas que nos caen mal, yo que sé, cualquier situación, ¿vale? A lo que consideramos problemas, realmente estas cosas están en nuestra mente. Lo importante es que recuerdes dónde estás, ¿vale? Tú no estás ahí fuera, tú no eres tus circunstancias, tú estás en tu mente, tú estás en tu cabeza. Einstein dijo una vez que no ocurre nada hasta que algo se mueve, por lo tanto, todo es movimiento, todo es energía, todo está en continuo movimiento. Aunque hay cosas que consideramos sólidas, ¿vale? Como por ejemplo esta silla, mi brazo, si cogemos esas cosas sólidas y las mirásemos al microscopio, nos daríamos cuenta de que hay movimiento, de que hay un baile, y habrían moléculas, dentro de las moléculas habían átomos, dentro de esos átomos protones, neutrones, y si aún así miramos más profundamente a nivel de física cuántica, nos daríamos cuenta de que hay partículas muy muy pequeñas, los quarks, los leptones y muchos otros que yo ya desconozco, y que entre ellos hay espacio, en lo que diríamos nada, ¿vale? Y lo que en el libro que me estoy leyendo llama la matriz, digamos, ese espacio que conecta todo, por lo que de alguna manera estamos todos conectados y somos energía, somos movimiento, está moviéndose en todo momento. Entonces nosotros cuando vemos algo, nos llega en forma de energía visual, cuando escuchamos algo en forma de energía auditiva. Ahora vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que esa energía que nos va a llegar hacia el oído y la paramos y la mandamos a analizar y preguntamos: ¿qué es lo que estás observando? Hay mucha energía, hay mucho movimiento, hay partes rápidas, partes lentas, ¿vale? Eso es lo que nos diría. Y si le preguntamos: ¿hay algún problema? Nos diría que no, porque en la energía no hay problemas. Puede llegar más rápido, más lento. Y esto es bastante esencial para identificar aquellas cosas a las que consideramos problemas. Esta energía se convierte en problema cuando, una vez introducida en nuestra mente, se procesa de una manera determinada, ¿vale? De ahí que, por ejemplo, dos personas en una misma situación vivan las cosas de diferente manera, porque lo procesan diferente. Por lo tanto, el problema no está en esa situación, el problema está en cómo nosotros afrontamos esa situación. Todos los problemas aparecen cuando creamos algo llamado ego. El ego, ¿vale? Tampoco me voy a extender mucho porque es un poco complejo, pero en la espiritualidad siempre se habla del ego. Digamos que es el falso yo y es una creencia de algo que realmente no somos. El ego no es más que una idea que tenemos dentro y que nos hace creer que estamos separados de la fuente, ¿vale? Llámale fuente, llámale universo, ¿vale? Y nos dice que somos seres independientes, que estamos separados de los demás, que soy, por tanto, lo que tengo, lo que hago, yo soy lo que los demás piensan de mí. Es una idea equivocada de lo que realmente somos. Cuando tenemos miedo, cuando nos comparamos con otros, cuando nos
tratamos mal, cuando pensamos que no somos suficientes, todo esto es nuestro ego. El ego se alimenta de todo esto y no te permite ser tú mismo. En un curso de milagros se dice que si tú tienes un problema, el único problema que tienes es que crees que estás separado de la fuente. Esto, en el momento lo entiendes, entiendes que todos somos uno, que tú eres la otra persona, que de ahí lo de la ley de los espejos, todos somos uno, ¿vale? Según el libro de la Matriz Divina explica que somos los creadores y a la vez somos la creación, ¿vale? Somos como el pintor que pinta el cuadro y a la vez somos el cuadro. Por lo tanto, estamos creando nuestra realidad constantemente. Cuando estás separado de la fuente y crees que eres ese ego, esa tristeza, esa carencia, todo eso, cuando esa enfermedad, ¿vale? Cuando crees que eres todo eso, es cuando aparecen los problemas. Pero realmente todos los problemas son un error, son una idea falsa y esa idea la podemos cambiar. En la espiritualidad siempre se ha dicho que eres lo que piensas, ¿vale? Entonces, lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, es lo que creas en tu vida. Y cuando entiendes todo esto, entiendes que si tú piensas de una manera, que si tú sientes de una manera, si tú crees las cosas de una manera, todo eso que tú piensas se va a expandir, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, te vas un día con tus amigos y es de noche y está refrescando y ese día, pues de estar ahí, pues empieza a dolerte un poco la garganta. Y como otras veces, cuando te ha pasado eso, luego te han salido anginas, has quedado malo, has tenido fiebre, has estado una semana enfermo, pues tú ya antecedes y ya en tu cabeza, en el momento que te da la garganta, dices, pues voy a empezar a estar peor, me van a salir anginas, el día siguiente tendré fiebre, estaré 2 o 3 días con fiebre, no podré ir a trabajar, tendré que llamar y decir que no puedo ir. Y en un momento y solamente con un dolor de garganta, tú ya estás pensando que dentro de una semana no vas a poder ir a trabajar, ¿vale? Entonces, muchas veces piensas así y ocurre. Y dices, ¿ves? Es que yo tenía razón. Claro que tenías razón. Tienes razón porque lo que tú crees es lo que vas a crear. Este ejemplo es muy bueno. Tú imagínate que te doy 1 millón de euros y te digo, vete a un centro comercial y gástate ese 1 millón de euros en lo que te apetezca. Y tú te vas a ese centro comercial, ves una mesa que es horrible, que no te gusta el color, no pega para nada en tu casa, pero tú lo ves y como es cara, pues la compras. Y luego me sigues más adelante, te encuentras unas sillas que van a conjunto con esa mesa, que aunque son horribles, pues tú las compras igualmente y ya llevas gastado 500 euros. Y sigues comprando y te compras una alfombra rosa que vale 1000 euros, pero te la compras. Y ves una lámpara horrible y vas y te la compras. Y así con un montón de cosas. Y luego llegas a tu casa y te preguntas, ¿por qué tengo toda la casa llena de cosas que no me gustan? Pues esto es lo que tú haces con tu vida, ¿vale? Ese dinero, cuando tú estás comprando cosas, es cómo estás gastando tu energía con pensamientos de cosas, hablando. Estás comprando continuamente cosas que no te gustan, con tu pensamiento, con tu forma de hablar, con tus sentimientos, ¿vale? No te gusta que esta persona sea egoísta, pero tú a todas horas estás hablando de lo egoísta que es esa persona. Por lo tanto, estás haciendo cada vez más grande eso. Tú quieres tener dinero, quieres ser abundante, quieres poder comprarte una casa, pero estás siempre, siempre en la carencia y siempre hablando de lo que no tienes, diciendo que nunca tienes suficiente dinero, dices que ganar dinero es difícil,
Por lo tanto, estás comprando. Estás yendo a ese centro comercial y estás comprando lo que no quieres. Y por eso en tu vida eso se ve reflejado y no sales de ahí. Y todo esto es igual en todos los ámbitos de tu vida, ya sea la salud, el dinero, las amistades, la pareja, ¿vale? Eso es en todo. Tú le estás diciendo al universo que así sea, estás pidiéndolo cuando dices, es que todos los hombres que atraigo en mi vida son poco detallistas, o son muy mujeriegos, o es que todas las mujeres que encuentro en mi vida, ninguna quiere comprometerse. Todas pasan de mí. Pues cuanto más veces lo digas y más lo pienses y más lo sientas, más personas así van a aparecer en tu vida. Yo, la verdad, lo he comprobado a nivel a nivel de pareja y a nivel de trabajo, y la verdad hay muchas cosas que estoy intentando cambiar, y cuando he estado mal económicamente y más mal me he puesto y más me he quejado y más he dicho es que no tengo dinero, de verdad, cada vez iba menos. Hasta que cambio yo y digo, vale, ya está, no lo voy a decir más, ni lo voy a pensar más y voy a empezar a cambiar la forma de pensar, es cuando me ha empezado a ir bien. Lo que quiero que entiendas, ¿vale? Lo que te intento transmitir en este vídeo es que hay soluciones. Hay soluciones para esos problemas económicos, para esos problemas de no encontrar la pareja que tú quieres, para una enfermedad que ahí tienes y no se va, o muchas otras cosas de tu vida. O sea, todo lo que tú quieres tener, puedes tenerlo si tú sabes que eres un ser poderoso, un ser que puede crear su vida a su gusto. Pero claro, si tú no entiendes eso, si tú no intentas probarlo a ver si es cierto o no, porque yo siempre digo que si tú crees que esto no funciona, eso ya es una creencia y es una afirmación en sí, por lo tanto es cierto que no te va a funcionar. Pero si te permites pensar diferente, intentarlo, pues puedes conseguir muchas cosas y puedes cambiar muchísimas cosas, y al fin y al cabo no existen los problemas los creamos en nuestra mente. No hay problemas en sí, ¿qué es un problema? Yo a veces lo pienso, porque hay veces que yo estoy hay veces que yo estoy súper angustiada, que estoy ahí dándole vueltas a un mismo tema, fatal, porque no tendré no sé cuántos, porque me va a faltar el dinero, porque no sé si voy a tener trabajo el mes que viene. Y luego lo piensas bien y dices, pero ¿de qué me sirve estar pensando en esto? Estar ahí sufriendo, pasándolo mal, pensando en cosas que no han sucedido. Al final, yo pienso que todo lo que tenga que pasar siempre es para bien. O sea, hay lecciones, yo considero que venimos aquí a aprender lecciones, y hay que aprender a vivir con estas cosas y no amargarse. Evidentemente vas a pasarlo mal y no siempre se puede estar feliz y contento, y hay situaciones muy complicadas y son duras, pero la forma de pensar y la actitud ante esa situación es muy importante, porque aunque exista el dolor, el sufrimiento es opcional. O sea, no hay que sufrir y refocilarse, como digo yo aquí, en la mierda. Que bueno, que las cosas yo pienso que siempre se pueden cambiar y se pueden mejorar. De cualquier situación se puede sacar un aprendizaje. Y bueno, pues eso, en resumen, a mí esto me ha ayudado mucho, me ha cambiado la forma de ver las cosas y de tomarme las cosas tan en serio o tan a pecho o sufrir tanto.
sufro mucho menos. Y este será mi vídeo de hoy, aquí lo vamos a dejar y espero que te sirva de ayuda y que... Y nada, que si aún no te has suscrito, suscríbete, comparte si te gusta y nos vemos la siguiente semana con otro nuevo tema, que no sé muy bien cuál será.